dice que el concepto de guerra espiritual es más antiguo que la fundación del mundo, solo que no lo dice con esa palabra la Biblia, pero como concepto sí lo es. Hay un material, el material escrito que estaba a la entrada, es una fotocopia exacta de todas las pantallas que vamos a presentar hoy, de las dos enseñanzas. La primera, que dice guerra espiritual, es la que tiene menos páginas, como 4 nada más. Sin embargo, los que son buscadores de la palabra y se están preparando como maestros de la palabra, yo les recomiendo que adquiera este libro, Tomemos la Tierra. Si no hay allí, encárguelo y que se lo traigan, se lo hagan llegar, o usted lo tenga para la próxima clase, porque esto le va a dar un complemento, porque no podemos verlo todo, ¿verdad? Al menos le va a dar un lineamiento de todo lo que usted necesita. Entonces vamos a hablar de algo que es tan antiguo como más allá, antes todavía de la fundación de todas las cosas. Así es que ponga mucha atención, que sus oídos estén bien abiertos. Quiero a propósito decirles, toda esta semana ha sido una semana de bendición, una semana de estarnos alimentando. Muchos están tan gordos que ya no caben en la silla. Entonces, esto hay que irlo digiriendo, ¿verdad? Pero quiero decirles que están los materiales, porque fue toda una semana, de lunes a domingo. Ayer terminamos la fiesta. Y ahí sacamos una listita, si no lo tienen, pueden, en el receso se lo piden a hermana Yoli o hermana Carlita. Sacamos una listita de todas las enseñanzas con su nombre, el día. Y para los alumnos de Emuna hay un precio especial de todo el paquete. Para los que lo quieran adquirir, hay un precio especial. Yo se lo recomiendo porque van a ser muy edificados a través de ese material, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es guerra espiritual. Vamos a definir qué es en sí una guerra espiritual. Es el conflicto entre la luz y las tinieblas, el cual existe desde antes de la fundación de todas las cosas. Ya lo vamos a respaldar bíblicamente. Ahora, desde la creación del hombre, estos dos ámbitos, luz y tinieblas, combaten entre sí por el destino eterno del espíritu y el alma del hombre. Es decir, Dios le dio un destino al hombre, a cada ser humano. Pero el enemigo ha querido desde siempre desviar al hombre de su propósito y de su destino. Entonces, por un lado, está el Espíritu de Dios guiándonos, dirigiéndonos para que se cumpla el destino con el cual fuimos creados. Y por otro lado, está el mundo de las tinieblas, que ya vamos a ver en qué consiste, tratando siempre de sacarnos del carril o del camino para que no se cumpla el destino con el cual fuimos creados. Eso es sencillamente guerra espiritual. No es que tiene que estar lanzando flechas, ni racatacatacataca, no. Ya la guerra ya empezó desde antes de la fundación del mundo. Luz versus tiniebla. Vamos a verlo escrituralmente. En Génesis capítulo 1, sencillísimo, con lo que empieza la palabra, la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo, hermanos? Y vacía. Vamos a hacer una pausa. ¿Podrá algo que está desordenado? No, mejor dicho, ¿podrá algo que está vacío estar desordenado? En nuestra mente natural no, ¿verdad? Porque según nuestra mente, algo está desordenado cuando está todo revuelto y patas arriba. Usted llega al cuarto de los hijos y dice, ¡ay, qué reguero de juguetes, qué desorden! Entonces, para nosotros, en nuestro contexto, algo está desordenado cuando está fuera de lugar o fuera de orden. Pero del punto de vista de Dios, todo lo que está vacío de su presencia está desordenado, está fuera de orden. Donde la presencia de Dios no esté, no hay orden. Entonces, dice que estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí empieza el concepto de tinieblas. Fíjese, dije que guerra espiritual es el choque o el conflicto entre la luz y las tinieblas. Entonces, fíjese que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Dónde vemos la palabra abismo luego en Apocalipsis? ¿Recuerda? ¿Quién es que va para el abismo? La bestia. Ok. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, el Espíritu de Dios no se movía sobre la tierra, sino sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. De allí que
El Espíritu Santo se relaciona o lo relacionamos mucho con aguas. Del interior correrán ríos de agua viva. El agua, la bendición, el lavamiento. Entonces, aquí ya vemos la confrontación de tinieblas y luz, porque aquí ya aparece el Espíritu Santo que estaba sobre la faz de las aguas. Ahora, el verso 3 es emocionantísimo. Y dijo Dios, vemos el concepto de la palabra. Desde el inicio, desde el capítulo 1 de Génesis, vemos el poder creativo de la palabra. La palabra es espíritu y tiene poder para crear. Entonces dijo Dios, o sea, salió de la boca de Dios, declaró Dios, proclamó Dios, profesó Dios, profetizó Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Sea la luz. Y fue la luz, inmediatamente. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, estos primeros 4 versos son poderosísimos para entender el resto de la palabra y para entender el contexto de guerra espiritual. Ahora, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, no se refiere a esa luz incandescente ni a la luz del día, no se refiere a la luz del sol, porque es hasta el cuarto día que Dios hace las lumbreras de los cielos, hasta el cuarto día Él hace la luna, el sol y las estrellas. Aquí está hablando de una luz espiritual. Está hablando de un concepto totalmente espiritual, no natural. Entonces, cuando dice sea la luz y fue la luz, está hablando de una dimensión de revelación de la vida de Dios y la vida del Espíritu. Y dice que inmediatamente fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y ¿qué es lo primero que Dios hace aún antes de la creación? Separar la luz de las tinieblas. No pueden cohabitar la luz y las tinieblas. Desde el principio Dios separó la luz de las tinieblas y la sigue separando. Y Él sigue diciendo que ningún acuerdo tienen la luz y las tinieblas. Él sigue diciendo que no anden en yugo desigual. Él sigue diciendo que no pueden estar juntos dos que no estuvieran de acuerdo. Él sigue diciendo que donde está la luz no puede haber tinieblas. Entonces ese es un principio bíblico, es un principio espiritual a lo largo de toda la Biblia. La luz y las tinieblas siempre se separan. Entonces estamos de acuerdo que la luz es un concepto espiritual en este contexto que lo vamos a ver, y entonces vamos a ver cómo se opone a las tinieblas. Voy a darles varias escrituras en donde se habla de la luz como un concepto espiritual. En los Salmos aparece mucho, yo le puse unas cuantas nada más, pero usted puede buscar muchos más. Esto solo nos demuestra que David tenía una revelación del ámbito de la luz. Salmos 4:6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. No está hablando del sol, la luna y las estrellas. Cuando dice la luz de tu rostro, está hablando de revelación, está hablando de un nivel espiritual, está hablando del rostro de Jehová que alumbra. Ahora, nosotros sabemos que Jehová no tiene una cara física, Él es espíritu y no tiene cuerpo, no tiene cara. Pero si habla de la luz de su rostro, está hablando del carácter, está hablando de una dimensión espiritual de la vida y de la luz. Salmos 27:1 dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. Está poniendo juntos salvación y luz. O sea, Jehová es el que me alumbra, Jehová es mi revelación, Él es mi iluminación. Iluminación y revelación están muy, muy relacionados. ¿De quién temeré? O sea que la luz es contraria al miedo y al temor. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿Qué es un manantial? Aguas que corren. O sea que el fluir de la vida está con Él, con el Señor. Y mire qué interesante, dice, en tu luz veremos la luz. Aquí está hablando de los dos tipos de luz. En tu luz espiritual vamos a ver la luz natural. Salmos 43:3, envía tu luz y tu verdad. Luz, verdad, vida, amor van siempre relacionados. Y por el contrario, ¿verdad?
tinieblas, muerte, mentira, también están relacionados. Dice, estas me guiarán. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. ¿A qué? A toda verdad. Él es la luz. Él nos guía a la luz. Dice, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Tu verdad también es sinónimo de tu palabra. Pero tu luz es tu revelación, tu alumbramiento. ¿A dónde nos lleva su luz? A sus moradas, a su santo monte, a la intimidad con Él, a donde mora su presencia. Otros versos más. Salmos 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Vuelve a hablar de la luz del rostro del Señor. Isaías 2:5, venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Y los últimos dos versos, Isaías 60:20, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Quiere decir, lo contrario del luto, ¿qué es lo que dice la Escritura en Isaías 61? Que se le dará manto de gozo, óleo de gozo, alegría en lugar de manto de luto y de espíritu angustiado. Quiere decir que la luz está relacionado también con el gozo, regocijo y alegría. Para que se acabe el luto, ¿verdad? Y Miqueas 7:8-9, tu enemiga mía, no te alegres de mí. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Cuando nosotros estudiamos todo lo relacionado con la luz del Señor, nos damos cuenta que está íntimamente relacionado con justicia. Porque Jesús, el Mesías, el ungido, Él es el que vino para justificarnos, para hacer justicia, y Él es la luz del mundo. Vamos a ver entonces una comparación de luz versus tiniebla. ¿Quiénes son los representantes del reino de la luz y quiénes son los representantes del reino de las tinieblas? En el reino de la luz tenemos a Dios Padre en los cielos, el Hijo que está a la diestra del Padre en este momento, los ángeles y todo el ejército celestial, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todas las huestes celestiales, espirituales, el Espíritu Santo que está ahora con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, o sea, en la tierra, y por supuesto la iglesia o los hijos de Dios. Nosotros somos los representantes del reino de la luz en la tierra. Nosotros somos los generales, los militares. Cuando hablamos de un reino bien concatenado, bien organizado, en la tierra los embajadores o los representantes de ese reino somos los hijos de Dios, los hijos del reino. Ahora en el reino de las tinieblas tenemos al diablo o Satanás, demonio, chamuco, como lo quiera llamar. Los principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tronos y dominios. Esto es lo que encontramos en la palabra. Estos son agentes del reino de las tinieblas que operan normalmente en el segundo cielo y oprimen aún a la atmósfera o el primer cielo. Así sencillamente para que se ubique. El primer cielo es la atmósfera que está alrededor nuestro, el cielo que vemos, el cual llamamos cielo aquí. Pero luego está un segundo cielo que es donde hay una lucha espiritual entre ángeles caídos y ángeles de Dios y espíritus inmundos. Ahí se lleva a cabo toda esa guerra, toda esa lucha y están contendiendo allí para oprimir el primer cielo y a los que estamos aquí en la tierra. Pero luego está el tercer cielo o el trono de Dios. Ahí es donde está el Padre, donde Él ha establecido su gobierno, donde Él da todas las instrucciones y las directrices a través de mensajeros que cruzan el segundo cielo y vienen hasta la atmósfera o el primer cielo. Ahora nosotros vemos cuando Daniel dice,
que él se puso a clamar a Dios y el Señor le dice: Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón, yo te escuché, yo te mandé ayuda. Pero dice que la ayuda que venía encontró una oposición o una interferencia en el segundo cielo, hasta que tuvieron que mandar a Miguel para que le ayudara en esa lucha y entonces le llegara la respuesta. O sea, Dios envió la respuesta desde tercer cielo, pero se detuvo, tuvo una interferencia, una oposición, una lucha, una guerra en el segundo cielo. Y hasta que eso se libró, porque él clamó y le mandaron refuerzo, entonces ya le llegó la respuesta. ¿Estamos? Captamos más o menos la atmósfera. Bueno, y Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. Recuerda, dice: si dentro del cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Entonces él habla de que fue hasta el tercer cielo, o sea, que tuvo una visión, una revelación, o en espíritu estuvo en el trono de Dios en el tercer cielo. Ahora, la luz nace en nosotros, ¿de qué manera? O se activa, pero la Biblia dice nace. Isaías 58, verso 8 al 10 dice, y por cierto, Isaías 58 es un capítulo poderosísimo. Yo quisiera que usted se ponga a leerlo, a meditarlo. Dios me ha hablado muchísimo en Isaías 58, sobre todo en el concepto del ayuno y el verdadero ayuno. Pero vamos a centrarnos hoy en el verso 8 al 10, dice: entonces nacerá tu luz como el alba es el amanecer, y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, amados, que la salvación se ve, se dejará ver pronto, con ojos espirituales, ¿ven? E irá tu justicia delante de ti. Dijimos que Cristo es el que nos justifica y va delante de nosotros. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que estamos rodeados, la justicia delante y la retaguardia es la gloria de Jehová. Delante y detrás, Él nos cubre delante y detrás. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea que hay muchas veces que invocamos y Jehová no escucha. Pero aquí vamos a ver cuándo es que nos va a escuchar y vamos a entender por qué a veces no nos escucha. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, ¿quién? Jehová, heme aquí. ¿Cuándo, amados? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Eso es bien poderosa esta escritura. Vamos a ver algo. Cuando dice, si quitares de en medio de ti el yugo, se refiere a que muchas veces nosotros estamos oprimiendo a otros e imponiéndoles yugos. Hay un yugo que quizás nos han impuesto a nosotros, pero no habla de ese, porque ese no lo podemos quitar nosotros mismos. Esa es la unción la que pudre el yugo que está sobre nosotros. Aquí está hablando, amados míos, de aquellos que oprimen a sus empleados. Está hablando de aquellos que no pagan salarios justos, de aquellos que los hacen trabajar horas extras y no se los reconocen, de aquellos que se aprovechan de otros. Está hablando de un yugo opresor. Pero si lo quitamos, dice, si quitamos el dedo amenazador, y en otra versión dice el dedo acusador. Mis amados, cada vez que usted vaya a buscar un culpable, acuérdese que el dedo no tiene que apuntar así, sino que tiene que apuntar para acá. Cuando vaya a buscar así, vuelve el dedo para acá. No busque responsables, no busque culpables. Nosotros somos los responsables. Cuando algo le afectó, cuando algo le dañó, no busque qué fue lo que me hizo, quién me hizo. No, ¿por qué me molestó? ¿Por qué me dañó? Yo soy el responsable. Yo tengo la libertad de afectarme o no, de tomar la ofensa o no, de ofenderme o no, de herirme o no. Si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, no debería de afectarme. Entonces, ¿por qué buscar un culpable? Si realmente tenemos una sanidad interior, nos hagan lo que nos hagan, no nos va a afectar, no nos va a dañar. Entonces hay que quitar el dedo amenazador y el dedo acusador de en medio de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Isaías 58. Y el hablar vanidad.
El Señor habla una y otra vez en su palabra de no hablar palabras vanas, palabras que no edifican. Póngase a pensar usted, de las 24 horas que tiene el día, quizá usted pasa, póngale que 8 dormido. Si usted es una persona más o menos normal que duerme 8 horas, le quedan 16. Bueno, 8 horas para los niños, ¿verdad? Y para los ancianos, los que están en edad así bien fortachones pueden dormir 6 nada más. Póngale que le quedan 16, 18 horas. De esas horas, ¿en qué las invierte? ¿Con quién habla? ¿Dónde? ¿Qué habla? Vanidad es todo aquello que no edifica. Es hablar palabras que no traen edificación. Palabras que no están sustentadas en la palabra de Dios. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y perdemos el tiempo en chambre, en chisme, en darle vuelta a la misma cosa y a veces cosas que no podemos resolver. Mire la cuenta de su teléfono. Mida los minutos que usted habla. Mire, después de 3 minutos se convierte en chisme. Lo que usted necesita comunicar lo puede comunicar en 3 minutos. Yo creo que los de Ondutel hicieron un estudio y por eso lo que cobran son los primeros 3 minutos. Porque lo que usted necesita comunicar en 3 minutos lo puede hacer. Si alguien pasa demasiado tiempo pegado al teléfono, no me diga que porque tiene ministerio de consejería, también usted puede orar efectivamente en 3 minutos. Pero si le empieza a dar vuelta y qué te dijo y entonces y qué le dijiste y luego, eso es vanidad. Agarre y vaya al punto y ore por lo que tiene que orar, no le dé tanta vuelta al asunto. Porque en el mucho hablar no falta pecado, dice la Escritura. Entonces muchas veces, gran parte de lo que estamos hablando es pura vanidad. ¿Y quién ganó vos el Olimpia o el maratón? ¿Y quién metió el gol? ¿Y qué hizo? Y aquel y el otro, y le sacaron la bandera roja y la amarilla y la no sé qué. Y eso es vanidad, eso no edifica. Es un ejemplo, puede ser de la telenovela también, ¿verdad? Yo antes creí que solo las mujeres veían novelas, pero ya me di cuenta que a los varones les gustan también. Entonces, ¿qué hablamos realmente? ¿Hablamos algo que edifica o hablamos vanidad? Entonces, el Señor nos está corrigiendo continuamente, nos está previniendo de no hablar vanidad. Y quiero decirles, porque aquí yo sé que estoy hablando con muchos ministros, siervos del Señor, predicadores, pastores, evangelistas. A veces también predicamos pura vanidad. Que Dios nos ayude a predicar lo que edifica, lo que es conciso, lo que va a cambiar el corazón de la gente, y no que la gente salga con un montón de vanidad de información, le contaron chistes, anécdotas y todo, pero en realidad en su corazón no pasó nada. O sea que Dios nos va a demandar por eso también. Debemos de edificar con lo que hablamos, ¿verdad? Y si dieres, ya esto, fíjense que pone punto y coma. Aquí ya está hablando de las obras de piedad. Si dieres tu pan al hambriento, y algunos dirían, bueno, pero esto es espiritual. No, por eso después dice, y saciares el alma afligida. Es natural y es espiritual. Está hablando de darle pan, porque a veces lo podemos espiritualizar todo. Y decir, no, es que eso habla de que hay que darle una palabra a la persona. Nos conviene hacernos los locos. También habla de darle de comer al que tiene hambre física. Porque Jesús alimentó, ¿se acuerda? Después de que les predicó ahí en el Sermón del Monte, a él le preocupaba que la gente tuviera hambre. Y le dijo a los discípulos, miren, a ver, ¿qué tienen? Hay que darles de comer, ¿cómo vamos a despedir a la multitud con hambre? Y los discípulos se hacían los locos. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Señor Jesús sabía que ellos lo podían hacer, pero ellos, no, no. Entonces Jesús hizo el milagro de multiplicar los peces y los panes para darle de comer al hambriento. Al Señor Jesús le interesa el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Él no solo le interesa el espíritu nuestro, le interesa todo nuestro ser. Amados míos, y cuando la iglesia del Señor Jesucristo se interese de verdad por las necesidades materiales de las personas, el comunismo no entrará a nuestra nación. Es obra de la iglesia, y en eso los católicos han sido más inteligentes que nosotros,
porque ellos se interesan de los niños hambrientos, de los niños de la calle, del que no tiene que comer. Entonces aquí habla también de dar el pan al hambriento. Y la palabra es clara que dice que el que al pobre le da, Jehová le presta. Y usted se imagina lo que significa que le pague intereses Jehová por todo lo que le ha prestado. ¡Wow! Debe ser buenísimo. Así es que el que al pobre le da, Jehová le presta. A veces nos ponemos tan espirituales, hermanos. Vamos por la calle y viene un niño y nos pide o viene... Y entonces, no, es que el Espíritu no me da convicción. Yo voy a esperar a que el Señor me diga porque yo soy guiado por el Espíritu Santo. Pero la palabra dice que le dé pan al hambriento. No dice que espere a ser guiado por el Espíritu, sino que le dé pan al hambriento y que le des al que te pida. Ay, no, es que para beberlo quieres, que es borracho. Bueno, llévelo a la cafetería y le compro un desayuno. Igual, aunque lo quisiera porque está de goma, si usted nunca ha tenido una goma y no sabe cómo se siente, tiene razón. Pero si usted alguna vez se puso una buena sirindanga y sabe lo que es estar de goma, va a comprender entonces al bolito, al paterito que le está pidiendo. ¿Cierto? Bueno. Y saciares al alma afligida. Quiere decir que el alma afligida está hambrienta de que alguien la pueda saciar. Y saciar el alma afligida no necesariamente darle una prédica ni una consejería. Amados, a veces un abrazo puede saciar un alma afligida. A veces una sonrisa puede saciar un alma afligida. Simplemente el tomar en cuenta a la persona, una persona con herida de rechazo que tiene un alma afligida, usted puede saciarla. Sentándose a conversar, tomando 5 minutos para hablar con ella. Hay gente que está afligida porque se siente que no le importa a nadie. Y usted puede ir y saciar esa alma afligida. Entonces, amados míos, es que se va a cumplir lo que dice anteriormente, que nacerá su luz, que la salvación se dejará ver pronto. Entonces es que la justicia va a ir delante de nosotros y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. ¿Cuándo cumplamos esto? Entonces aún la oscuridad nuestra se convertirá en luz, será como el mediodía. Hay palabras que son contundentes. Entonces, ¿cuándo nace la luz en nosotros? Cuando quitamos el yugo opresor, el yugo tiene que ver con trabajo forzado. Cuando quitamos el dedo amenazador, cuando dejamos de hablar vanidad, cuando le damos pan al hambriento y saciamos el alma afligida. Estamos hablando de la luz y estamos hablando de guerra espiritual. Y usted me dice, ay hermano, usted me engañó, yo creí que me iba a hablar de estrategias de guerra, de cómo darle al enemigo, de cómo... Eso es guerra espiritual. Así hizo guerra el Señor Jesús. Esa fue la manera que Él hizo guerra. Le quitó los yugos a los oprimidos, hizo justicia, le dio de comer a los que estaban hambrientos, sació a los que tenían el alma afligida. Por eso era la luz del mundo. Entonces, nosotros los hijos de Dios somos seres espirituales. Y como seres espirituales que somos los hijos de Dios, estamos interactuando siempre con los dos reinos, el reino espiritual de las tinieblas, el reino espiritual de la luz. No podemos decir, no, yo no tengo nada que ver. Estamos interactuando con los dos reinos. Y las decisiones que nosotros tomamos, porque la decisión consiste en someter la voluntad. Cada día usted se ve confrontado con toma de decisiones, desde que abre los ojos. Usted decide si va a ir a orar o no va a ir a orar. Usted decide si se va a poner a cantar o no. Usted decide si se va a bañar a esa hora o más tarde. Usted decide si se baña con agua fría o con agua caliente, según cómo se sienta. Usted decide qué ropa se va a poner. Usted decide si va a desayunar o va a ayunar. Y si va a desayunar, decide si va a comerse un yogur o se va a comer 3 baleadas. Usted todo el día se está confrontando con decisiones naturales o espirituales, o naturales y espirituales. Todo el día. ¿Cómo se va a ir al trabajo? ¿Si va a ir o no va a ir? Según cómo se sienta. ¿Se va en su vehículo? ¿Se va jalón? ¿Se va en autobús? ¿Se va a ir por la ruta del centro? ¿O se va a ir directo por allá? Todo es una toma de decisiones. Y cada decisión que nosotros tomamos afecta el reino de la luz y afecta el reino de las tinieblas, el uno o el otro. Nosotros estamos continuamente afectando el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si usted decide
que va a ir a orar y que va a ir a adorar a Dios, usted está afectando el reino de las tinieblas y está teniendo un efecto en el reino de la luz. Cada vez que nosotros oramos, nosotros adoramos, nosotros cantamos de todo corazón, nosotros estamos produciendo una atmósfera de luz, hablándolo en el ámbito espiritual. Y cada vez que usted se murmura, se queja, se enoja, le grita a los niños, se pelea con el marido, entonces usted está aumentando el ámbito de tinieblas y está afectando el ámbito espiritual en el cual usted vive. Llega un momento que el efecto no solo es en su casa, sino que es en su barrio, en su vecindario. Usted, me imagino que la mayoría han leído el libro de Paul Young y Shaw, La oración, la clave del avivamiento, ¿verdad? La mayoría debe haberlo leído. Allá en Corea, donde tienen las grutas de oración, bueno, que son 10,000 personas orando simultáneamente, dicen los taxistas que desde 8 kilómetros antes de llegar a las grutas de oración en Seúl, Corea, se comienza a percibir el ambiente espiritual, la gente empieza a ser sanada, milagros empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos están afectando el mundo espiritual con la luz que produce el estar orando. Ahora, claro, 8 kilómetros porque son como 10,000 orando, ¿verdad? Si solo oran dos, bueno, depende de la intensidad con que lo hagan, pero pueden afectar un radio, ¿verdad? Tiene un radio de acción. Y después, con el favor de Dios, pronto vamos a hablar de las estrategias que Dios nos puede dar para cambiar el ambiente espiritual de nuestra ciudad. No solamente a través de establecer iglesias, no solamente a través de establecer casas de oración, sino inclusive estableciendo empresas o negocios en donde el Señor sea el centro. Y entonces podemos cambiar el ámbito espiritual de la ciudad. Pero por eso es importante que entendamos estos conceptos de luz y tinieblas. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, si obedecemos lo que leímos o vimos en Isaías 58, cada vez que obedecemos nosotros estamos acarreando bendición, estamos impartiendo bendición y estamos cosechando bendición. Pero cada vez que nosotros desobedecemos la palabra, entonces hay maldición y hay tiniebla y no hay luz. La definición de pecado, amados, es no escoger la voluntad de Dios. Y todo lo que es pecado y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios nos separa de Dios. Cuando nosotros hablamos, según sea la condición de las palabras que hablamos, si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, si nosotros hablamos palabras de vida, si nosotros declaramos la palabra de Dios, hay actividad angélica a nuestro favor. Y por eso se cambia el ambiente espiritual. Pero si usted habla palabras negativas, palabras de derrota, palabras contrarias a la voluntad de Dios, entonces se activan los espíritus inmundos. Por ejemplo, si usted dice, ay, qué mal me siento, yo creo que me va a dar gripe, es que hasta me siento acalenturado. Ay, yo creo que voy a tener que ir al doctor y a saber si esto se me va a hacer neumonía, porque así como está el tiempo ahora. Asegúrese que ya ese momento tiene 5 secuaces, demonitos ahí, demonios de enfermedad, demonios de miseria, demonios de autocomiseración y todo lo que quiera alrededor de usted. Y entonces eso está afectando el reino en el cual usted está, y entonces el ambiente de tinieblas lo empieza a rodear. Y usted mismo está atrayendo eso, le aseguro que antes que termine el día está en cama. Porque esos espíritus se encargarán de que la palabra que usted mismo declaró se ejecute. Pero cuando usted se empieza a sentir un poquito incómodo, pero dice, pero por la llaga de Jesús yo fui sanado. Yo declaro la vida, yo declaro la salud, yo declaro que la unción pudre todo yugo. Y comienza a hablar la palabra de Dios. Pero el Señor llevó toda dolencia y enfermedad en la cruz del Calvario. Yo proclamo que la unción rompe todo malestar, toda incomodidad. En el nombre de Jesús, yo declaro salud, yo declaro bendición. Yo atraigo de la provisión de salud a mi vida. Entonces, usted no le da cabida a la tiniebla. No le da cabida para nada. Y entonces la palabra que usted habla es espíritu y es vida, y activa a los ángeles en favor suyo para ministrarle. Y usted mismo está produciendo vida, está produciendo salud. Y cuando menos usted acuerda, ya usted se siente bien. Pero
Son cosas tan básicas, elementales, amados míos, pero caemos en la primera de cambio, reprobamos. Ay, no, va a estar buena la reunión, pero me siento tan mal, me voy a ir a acostar. Perdió todo lo demás. Se abortó la bendición de ese día, trajo enfermedad, después le viene tristeza, después le viene depresión y después hasta el cementerio lo puede esperar. Hermano, si solo habla miseria. Atrae. Y después para levantarse, ocupa una grúa, ocupa que 10 hermanos vayan a orar y le levanten los brazos. ¿Pero por qué? Porque usted empezó a declarar de acuerdo con las tinieblas y no de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber que estamos nosotros interaccionando continuamente con los dos reinos. Y es delicado lo que usted habla porque usted es un hijo de Dios y tiene autoridad y poder. Y sabe que hay un montón de demonios esperando a qué horas usted abre la boca para hablar algo negativo y le caen encima. No, si con los que son del reino de las tinieblas, con eso no se preocupan, esos ya son de ellos. Eso hay que se maten entre sí, no importa. Ah, pero un hijo de Dios, están esperando a qué horas logran que murmure, a qué horas logran que se queje, a qué horas logran que declare enfermedad, que declare maldición, que se revele, que hable mal del pastor, que, bueno, que diga que no va a diezmar, a ver qué hacen con el dinero, yo mejor no diezmo. ¡Ja! Lo logré, dice. Ya estuvo. Y entonces la tiniebla va avanzando. Pero mire, me gustaría hacer una película de pichinguitos con esto. Así de muñequitos. Para que nos quedara, pero inolvidable. Es sencillo, pero es así. Si sus ojos espirituales pudieran abrirse, vería esa gran actividad espiritual que hay. Bueno, amados. Entonces, ¿cuáles son los efectos de obedecer? Cada vez que obedecemos, nace la luz en nosotros. Se hace visible la salvación, como decías, tu salvación se dará a ver pronto. La justicia va delante de nosotros. ¿Qué es la justicia? ¿Qué Él nos justificó? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Nadie, porque Él nos justificó y el Padre ya nos ve cubiertos de la sangre del Cordero. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La justicia va delante porque estamos nosotros viviendo conforme a la palabra y declarando vida. Entonces la justicia va delante. La gloria de Jehová se mira detrás de nosotros, el resplandor de su gloria va detrás. Somos oídos por Dios cuando le invocamos, cuando cumplimos esto. Dice, entonces te oirá Jehová cuando le invoques. Y dice que cuando clamemos a Él, Él dirá, heme aquí. ¿Quién no quiere que cuando clame al Señor, clamo a ti, te necesito? Pero como usted ha cumplido Isaías 58, le dio de comer al bolito que pasó, que tenía hambre. Usted sació el alma afligida, encontró una pobre mujer que estaba con una amargura en el supermercado y usted le ministró, le dijo muchas gracias, aunque ella le tiró los paquetes y usted sació el alma afligida. Usted hizo todo lo que la escritura decía. Usted ya le da días libres a sus empleados, los deja que vayan a la iglesia, les paga las 8 horas y si trabajan 9 le paga la hora extra con 1.5 del salario por hora y hace todo lo que dice la escritura, amado mío. Entonces cuando usted dice, Padre, te necesito, a ti clamo, heme aquí, dice el Señor. Wow, qué tremendo que Jehová mismo, que Dios mismo le diga, aquí estoy, ¿qué quieres, hijo mío? Heme aquí. Poderoso. Sencillo, pero es poderoso. Esa es guerra espiritual, amados. Amén. Espero que sí. Si usted solo eso aprendiera, en su vida cristiana la tiene hecha. ¿Para qué quiere más? Que la justicia delante y la gloria de Jehová su retaguardia. ¿Y qué más quiere? Ahí está todo. Y que Dios se haga presente cada vez que usted clame. Wow, la presencia de Dios cada vez que usted clama. Tremendo, hermanos. ¿Cuáles son los lenguajes de estos reinos? Todo reino tiene un idioma, tiene un lenguaje, tiene una manera de comunicarse, ¿verdad? Entonces, bien sencillo. En el reino de la luz, la alabanza. ¿Qué quiere decir, hermano? Se le perdieron las llaves del carro. Yo te alabo, Jehová, Dios de los cielos. Te alabo, bendito Señor. Ahí van a aparecer las llaves. ¡Wow! Iba vestido de blanco y entonces pasó un carro con... Le chirpió todo del lodo de arriba abajo. Padre, yo te alabo, bendito Señor. Bendice ese hombre que va manejando, Señor. Alabanza. Pero no le digo, bendito. No, así no. Lo bendigo, Señor.
Yo lo bendigo, Padre. Te alabo, Señor. Gracias porque estás formando paciencia en mi vida. Gracias porque estás tratando conmigo. Pero yo te alabo y te bendigo, Señor. Yo perdono a este hombre de todo corazón. Eso es alabanza. Alabanza no es que usted vaya a la iglesia y se eleva. Pero cuando sale de ahí, sale hablando de todo el mundo. No, alabanza es su vida diaria. Alabar a Dios en todo lo que haga. Y usted quiere ir a lavar los platos y se da cuenta que no hay agua. Estos del sana que... No, te alabo, Señor. Bueno, voy a ir a traer un balde de agua. Y no hallo el balde porque se lo perdieron los niños. Bueno, Padre, te alabo, te bendigo. Dame una solución. Sí, eso es alabanza. Alabar a Dios en todo, en todo. Y que usted citó a los hermanos porque iban a limpiar el templo, iban a hacer, solo le llega uno. Te alabo, Señor, danos fuerzas. Aquí entre los dos vamos a limpiar todo. No es fácil, ¿verdad? Pero es necesario. Y entonces, ¿cuál es lo contrario de la alabanza? La queja. En el reino de las tinieblas, el lenguaje es la queja. Todo lo que le pasa, usted se queja. ¿Ha visto esa gente que si amanece haciendo sol, qué calor, qué sol, qué barbaridad, que no llueve? Y al día siguiente llueve, ¡ay, qué lodacera! Yo no sé por qué está lloviendo. Y que... ¡Qué frío, qué barbaridad! Me estoy congelando ya, que no aguanto el frío. Y al día siguiente, ¡ay, qué sudor! Me voy a deshidratar, qué barbaridad. Entonces, todo, palos y boga, palos y no boga, ¿verdad? Nunca están satisfechos, siempre se están quejando. Ay, ¿cuándo me dirán aumentar el sueldo? Y se lo aumenta. ¡Qué barbaridad, qué porquería! Solo me aumentaron 100 lempiras. Y por todo se queja. Subió el dinero, subió la gasolina y está más caro el supermercado. ¡Y qué barbaridad! Las verduras no están frescas. Y de principio a fin es una sola queja. Eso es el lenguaje de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Y cuando el enemigo logra que los cristianos estén en queja todo el día, ya la hizo. Porque esa es una gran puerta abierta. Porque el lenguaje de los hijos de Dios tiene que ser la alabanza, no la queja. Lenguaje del reino de la luz, intercesión, en el sentido de que si yo veo a alguien que está fallando, yo veo a alguien que tiene un problema, una necesidad, entonces yo voy a ir, Padre, yo te pido que tú tengas misericordia de esta persona. Mira, Señor, ella te necesita, que te conozca, yo la bendigo. Eso es intercesión. Pero si yo veo, ¿verdad?, yo no estoy en el reino de la luz o actúo como el reino de las tinieblas y estoy viendo a mi vecinita que llega a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y que qué barbaridad, qué prostituta, cada vez viene con un hombre diferente, lo hacemos. Pero uno que está en el reino de la luz dice, Señor, ella te necesita, llénala de tu amor, que te conozca Dios. Mira, esa es la diferencia en alguien que actúa en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Hermano, usted puede actuar como los del reino de las tinieblas, aunque usted vaya a la iglesia 3 veces por semana, aunque se arrodille frente al altar, aunque sea diezmador, aunque le dé buenas ofrendas al pastor, y usted puede estar actuando en el reino de las tinieblas. Y por eso muchas iglesias están llenas de agentes del reino de Satanás adentro. Porque no vivimos conforme la palabra de Dios. No hemos cambiado nuestro carácter. Seguimos estando en Egipto. Solo fue que nos trasladamos y ahora en vez de ir al nightclub, vamos a la iglesia. Pero las mismas salidas y la misma vida. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, el estar en un garaje no te hace carro. El estar en una iglesia tampoco te hace cristiano. Sino el cambio de vida y el vivir como el Señor quiere que vivas. Sencillo. Y Dios no cuenta cabezas, sino corazones en las iglesias. Dios cuenta los corazones definidos con Él. Esos son los que cuentan. O sea que para algunos tienen 10,000 en la iglesia y para el Señor solo tienen 3. Sí, Dios cuenta el corazón rendido. Una iglesia blanca, pura, sin mancha y sin arruga. Mejor es no contar, pastores. Nos podemos equivocar al contar. Deje que el Señor cuente.
Entonces, en el reino de las tinieblas, dije, es la acusación. En el reino de la luz, bendecir. Bendecir es decir bien de las personas. Bendecir no necesariamente es hacer una oración, sino todo lo que usted diga bien. Cuando mujeres casadas bendigan a sus maridos, cuando le pregunte, ¿y cómo está tu esposo? No diga, ay, ese hombre está duro. Está de olla, de presión, yo no le miro. No, eso es maldición. Usted diga, ay, es una bendición, Dios está trabajando. Ay, yo lo veo ya convertido, sirviendo al Señor. Pero ¿y qué? ¿Cómo te trata? De maravilla, mírame qué bien estoy, me tiene hermoseada. Es una bendición ese hombre. Y un día va a ser realidad. Sígalo declarando que un día va a ser realidad. Tiene que manifestarse lo que usted declara. Pero bendígalo, bendígalo, bendígalo. El hablar mal del esposo o hablar mal de la esposa es pecado de infidelidad. Así de sencillo. Y nadie quiere hablar mal contra su propio cuerpo, ¿verdad? Que si habla mal de él o de ella, si es su esposa, su cónyuge, usted está, a usted mismo se está criticando. Y los demás van a saber de su esposo o mujer por su boca. Si usted dice que su marido es un irresponsable, que eso es lo que toda la gente va a decir de él después. Y el día que si el hombre se convierte, imagínese con qué prestigio, ¿verdad? Y además de que probablemente pues de su esposo es el padre de sus hijos. Entonces está desprestigiando a toda la familia. Así es que diga bien de él. Es una bendición. Ay, tan lindo mi esposo. Búsquele, aunque sea con lupa, las cosas buenas y exáltelas. Declárelas, proclámelas. Algo bueno ha de tener ese hombre. Bendígalo. Debe de tener algo bueno. Claro, no declarando, exaltando, ¿verdad? Es puntual, dígale, puntualísimo. Aunque sea para pedirle las camisas planchadas, pero es bien puntual todos los días. Llega tempranito, a las 4 de la mañana todos los días. Llega temprano, madrugador. Usted declare bendición, bendición, bendición. Sus hijos, que el niño que está rebelde, que no quiere comerse las zanahorias, que mire, nunca le diga, no sea rebelde. No, dígale, sea obediente, hijo. Tú eres varón esforzado de Jehová. Yo te bendigo. Tienes la simiente santa de Dios dentro de ti. Bendígalo, bendígalo. Hable bien con su boca, sobre todo de sus mismos parientes, de su familia. Pastores, no hablen mal de sus ovejas. No declaren el pecado de sus ovejas. Declaren bien sobre ellos. Bendígalo y hágalo delante de ellos y hágalo con otros pastores. Nunca hable mal de su iglesia. Cuando otro pastor le pregunte, ¿y tu iglesia? ¡Ay! Mira, no me he muerto de hambre porque Dios es grande. La gente nadie diezma. No, no diga eso. Ay, mis ovejas son las más lindas que el Señor me pudo dar. Son responsables, aman al Señor, son puntuales. Mira cómo me cuidan. Y un día lo va a ver. Pero hable bien, bendiga, bendiga, bendiga. No hable mal de las autoridades. Cuando vea que las calles están llenas de hoyos, no hable mal del alcalde, por favor, bendígalo. Y ya va a ver qué rápido mandan a arreglar las calles. Bendiga a las autoridades. Esas son cosas sencillas, pero son armas de guerra espiritual. Aunque no le parezca. Son armas de guerra espiritual. Y nosotros no hemos visto los resultados porque no estamos viviendo esta palabra. Entonces hay que bendecir y no maldecir. No diga mal de nadie. Peor de las autoridades y peor de su esposo, de sus hijos, de su familia. Es bien, bien duro oír a un padre y una madre maldecir a sus hijos, hablando cosas negativas de ellos. Que es muchacho, ya no hay que hacer con él. No, bendígalo. De noche, ore sobre él y declare que aún el Espíritu Santo aconseja su conciencia aún mientras duerme. Y entonces los del reino de la luz siempre declaran en fe, pero los del reino de las tinieblas siempre confiesan la realidad. Hay una diferencia entre la verdad y la realidad. La realidad es lo que sus ojos ven, eso es lo real, lo concreto, pero la verdad es lo que Dios ya declaró. Y nosotros tenemos que declarar la verdad para que la realidad deje de ser así y se alinee a la palabra de Dios. Cada vez que usted declare y confiese la verdad, la realidad se tendrá que someter y sujetar a la verdad.
Así es que esa es la diferencia entre los del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por eso usted necesita tener revelación de la palabra de Dios, revelación del propósito eterno de Dios. ¿Será el propósito de Dios que una ciudad esté perdida en delitos y pecados? ¿Será el propósito de Dios que una ciudad esté llena de prostitutas y de travestis? No es el propósito de Dios. Entonces no declare lo que ve en sus ojos naturales. Usted hable, confiese, declare y proclame la verdad de Dios. Redima la ciudad, redima su colonia, redima su casa al confesar y declarar la verdad, no la realidad. Y las cosas tendrán que alinearse en el nombre de Jesús, porque hay poder y autoridad en nuestra boca. ¿Verdad que sí? Y yo, cuando pienso en Esteban, al momento que él está siendo apedreado, imagínese usted, era un siervo, dice que era lleno del Espíritu Santo, de gracia y de verdad, que tenía poder y autoridad en la palabra, y lo están lapidando, lo están matando a pedradas, y sin embargo él bendice a los que lo están matando en ese momento. Él tira su manto de autoridad sobre este joven Saulo. Esa declaración de Esteban, esa intercesión de Esteban, eso que él experimentó y que él dijo, esa bendición, hizo que ese joven Saulo después se convirtiera en lo que fue el apóstol Pablo y que nos llegara el evangelio a los gentiles. Pero fue una poderosa intercesión y una poderosa confesión la de Esteban antes de morir. Usted no tiene idea tal vez de lo que una confesión de la verdad de Dios puede hacer para transformar una persona, transformar una vida. Entonces, amados, nosotros podemos ser agentes del reino de la luz o colaboradores del reino de las tinieblas. En nosotros está el decidir con quién vamos a militar. Y ya yo le di los parámetros, ¿verdad? Así es que cada vez que usted se dé cuenta que está haciendo cosas que hacen los del reino de las tinieblas, arrepiéntase inmediatamente, trasládese al reino de la luz. Usted necesita saber que el diablo tiene limitaciones. No es que vamos a subestimarlo si tiene algún poder limitado. Pero usted tiene que saber que el poder de nuestro Dios es mayor y que Él ya fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario con Él y todos sus demonios. O sea, los que componen el reino de las tinieblas ya fueron exhibidos, pero no solo eso, ya hay un decreto que está sobre ellos. Y si lo quiere saber, ve el final de ese libro que se llama la Biblia. En Apocalipsis se dice claramente cuál es su final. Entonces nosotros tenemos la victoria, porque también en ese libro ya sabemos cuál es el final de nosotros los hijos de Dios. Así que nos complicamos de puro gusto. Así es que tiene que saber que el diablo, para empezar, es un ser creado. Nuestro Dios no, a él nadie lo creó, él es, ha sido y siempre será. Entonces ya allí ya la lleva la de perder, porque es un ser creado. El diablo no tiene poder en sí mismo, oiga bien, ya no tiene poder en sí mismo. Jesucristo le quitó la autoridad y el poder, porque Jesús vino a ser Señor de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Dónde es que el diablo o Satanás vuelve a tomar poder? Cuando usted se lo da. Sencillito. ¿Cómo es que le damos poder? Con nuestra alma, haciendo lo que dijimos hace un rato, maldiciendo, con declaraciones negativas, quejándonos, y también con personas que son idólatras todavía o que quieren guardar cositas. Vamos a tener después en el futuro una clase solo sobre eso, pero le voy a mencionar brevemente. Hay ciertas cosas, figuras, imágenes, esfinges, etcétera, que son representativas de las tinieblas o que en sí mismas reflejan o expresan tinieblas. Y muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, somos descuidados en qué cosas tenemos en nuestra casa como adorno. Usted debe de pedirle revelación al Espíritu Santo que le muestre qué cosas en su casa afectan la presencia de ángeles o la presencia de Dios. Qué cosas en su casa materiales pueden estar siendo asideros para que el enemigo pueda obtener poder o adquirir poder. Entonces, esto a usted le va a dar una medida de que si usted le quita todo el poder al enemigo, no tiene por qué estar metido en su casa. Voy a darle un ejemplo. Cuando yo vine al Señor, tenía una colección de cuadritos en la subida, así a la par de la subida de las gradas de mi casa. Un compañero de trabajo, un doctor que trabajaba ahí en el research, en la United Brands, había ido a China.
Y él me apreciaba mucho y me trajo de China unos trabajos calados, pero con navaja, pero era una obra de arte tan preciosa, que eran unos papelitos como papel de ese de palometa, papel china, pero todo calado, eran un arte tremendo, ¿verdad? Y eso fue antes de que yo conociera al Señor. Entonces los mandé enmarcar de una manera muy delicada, con dos vidrios para que se miraran todos de diferentes colores. Era como arte, era precioso. Y yo vine al Señor y yo no sabía nada de eso, pero de pronto, cuando ya metiéndome más en el Señor, el Espíritu Santo me inquietaba y cada vez que yo iba a subir las gradas, había algo que me hacía ver aquellos cuadros y algo que me incomodaba. Y de pronto un día llegó una sierva del Señor y me dice, Emma, me dice, ¿no crees que estos cuadritos están afectando tu oración, tu vida? ¿Por qué? Míralos, me dice, son monos en forma de demonios. ¿Cómo? Y entonces empecé a verlos y hasta entonces me di cuenta que ella tenía razón. Claro, cuando yo lo recibí, yo no estaba en el Señor, lo vi como un arte normal que venía de China. Pero después, cuando esta sierva del Señor me lo dijo, ella era mucho más madura que yo, tenía un caminar ya en el Señor, y me percaté, todos eran cuadros de monos, diferentes monos. Y claro, después me doy cuenta que en esa región de donde me trajeron los cuadritos, los monos eran como animales sagrados y todos tenían cuernos y todos tenían formas de demonios. Y después ya me empecé a percatar que las acciones que tenía cada uno de los cuadros representaba un diferente pecado. Y aunque era algo que lo podía haber apreciado mucho, inmediatamente se fue a quemar y a la basura. Pero hay cositas como esas que fueron dedicadas al enemigo, que fueron hechas con una intención, que si usted los tiene en su casa, pueden atraer o darle poder al enemigo. El papel en sí no tiene poder, pero los espíritus que se esconden atrás de esas figuras, las figuras son como asideros, o las imágenes, o efigies, pinturas, son asideros para que espíritus aniden ahí. Por ejemplo, una vez recuerdo que fui a una casa, una ciudad, y desde que yo entré, yo percibí un ambiente de tristeza y de depresión en aquella casa. Cuando me pasan al siguiente cuarto, que era la sala, la persona tenía colección de arlequines. ¿Sabe lo que son los arlequines, verdad? Como un tipo de payaso que está con unos cuadros de rombos y que los, eran como tipo de bufones y con un gorrito así con borlitas. Los payasos, los arlequines, todo eso es tipo de, representa tristeza y atraen espíritus de tristeza. Porque son, normalmente los tienen con una lágrima, que están llorando. Entonces, todo eso atrae espíritus inmundos. Entonces, de alguna manera indirecta, nosotros podemos darle poder al enemigo a través de cosas que no glorifican al Señor. Y así como eso le podría hablar mucho algún día, en el otro módulo, no sé cuándo, vamos a dar una clase sobre eso. Pero ahorita yo solo le doy así como lucecitas para que usted vaya y le ore al Señor y le pida al Espíritu Santo que le dé dirección, le dé guianza de qué cosas quizá pueden estar dándole alguna autoridad al enemigo dentro de su casa. A veces hay quienes guardan, conocí una persona ya cristiana que tenía como, casi que como un altarcito ahí en una esquina, en un rinconcito sobre una mesa, retratos de personas muertas de su familia, pero con flores y todo lo demás. Entonces eso es como un culto a los muertos, un altar a muertos, y de eso podríamos hablar mucho. Pero lo que quiero decirle, los vi preocupados, pero lo que quiero decirles en síntesis: Satanás no tiene poder en sí mismo. El único poder es el que nosotros los seres humanos le damos. Cada vez que un hombre, una persona adora un ídolo, una imagen, le está dando poder al enemigo. Cristianos que tienen puertas talladas con serpiente de Kukulcán y Quetzalcóatl y mayas, etcétera, esos son asideros del enemigo. Personas que tienen piedras que trajeron de Copán, donde brujos van a absorber energía negativa, saque esas cosas de su casa porque usted le está dando poder al enemigo. Entonces, amados, las tinieblas provienen de los hombres que ceden su voluntad al enemigo, primeramente con una vida de pecado y luego con cosas asideros o estar guardando cosas de la vida pasada que pueden atraer presencia de espíritus inmundos. Por ejemplo, si usted antes del Señor tenía problemas
de pornografía, de fornicación, de adulterio, por amor de Dios, no tenga guardadas las revistas Playboy o todo lo que tenía antes. Quémelo, bótelo, sáquelo. No meta cosas que puedan ser asideros del enemigo. Las tinieblas son una fortaleza del enemigo que produce ceguera espiritual. Eso es bien importante. Recuerde que estamos hablando de luz versus tiniebla. La principal función de las tinieblas es producir ceguera, enceguecimiento. ¿Qué quiere decir ceguera espiritual? Evitar que sea alumbrado el entendimiento de las personas para recibir la revelación. El enemigo quiere mantenerlos en oculto, quiere mantenerlos cegados. Vamos a ver en 2 de Corintios 4, del 3 al 6, aunque creo que aquí solo tengo del 3 al 5, pero bueno. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, está hablando del enemigo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Recuerde que estamos hablando de luz y tinieblas. El cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Él es el primogénito de muchos. Él es la imagen del Dios vivo. ¿De acuerdo? Él es el hombre de la nueva creación. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, esto es bien importante, que ordenó Dios el Padre, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Volvemos, ¿se acuerda lo que decía la luz de tu rostro? La faz de Jesucristo, el rostro de Jesús, el carácter de Jesús, el nombre de Jesús, tiene luz. Pero el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, su función es entenebrecer el entendimiento o evitar que venga la revelación o la iluminación de quién es Cristo, el cual tiene que resplandecer en nuestros corazones con su luz para darnos toda la revelación de la voluntad del Padre. Esa es la función del enemigo. Si él logra que no resplandezca la luz en el corazón o que no haya una revelación y que el entendimiento quede entenebrecido y no haya renovación del entendimiento, entonces él tiene todo aplastado a la iglesia, inclusive, no solo al mundo, no solo a los que no conocen al Señor, porque hay muchos que han conocido a Jesús como Salvador, pero se quedaron en ese primer nivel de revelación. Nada más de salvación, de justificación, vamos a decir, porque salvación es más amplio, de justificación de su alma. Simplemente se quedaron en el punto de no ir al infierno, pero se perdieron toda la demás bendición de vivir en salud, vivir en prosperidad, ser adoradores y toda la revelación que Dios quiere traernos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que vivamos en victoria, en bendición y seamos glorificados un día. Entonces, esa es la función de la luz. Y sin embargo, el príncipe de este siglo, o el Dios de este siglo, lo que quiere es mantener a la gente en tinieblas. Entonces, ya hemos dicho varias veces que guerra espiritual es la confrontación, ¿verdad?, de las tinieblas con la luz. Ahora hay tres niveles y a la vez tres áreas. ¿Cuáles son los niveles de guerra espiritual? Uno es el nivel personal, es decir, la lucha interior de la luz versus las tinieblas dentro de mí, espíritu, alma y cuerpo. Porque en mi espíritu, si está el Espíritu de Dios, ahí está la luz y está la vida. Pero si mi cuerpo, mi alma, mi mente tiende a irse por otro lado, hay una lucha. Pablo decía, lo que no quiero hago y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque había una lucha, una confrontación de la carne y el espíritu. Entonces, el primer nivel de guerra espiritual es individual, personal y es interior, espíritu, alma y cuerpo. Conflicto interno. Por eso la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, viene para separar lo que es del alma y del espíritu y discernir aún las intenciones del corazón. Si nosotros seguimos lo que la palabra dice por la revelación del espíritu, vamos a saber a qué cosas vamos a renunciar, qué cosas vamos a dejar, porque sabemos que no agradan a Dios, o qué cosas vamos a someter a la vida del espíritu.
El segundo nivel de guerra espiritual es cuando se ministra liberación a otros. Esto también es en tres áreas, porque una persona, otros, ¿verdad?, pueden estar poseídos, eso es a nivel del espíritu. Pueden estar oprimidos, eso es a nivel del alma o de la mente. Y puede haber enfermedades, que eso es a nivel del cuerpo, que es externo y también necesita liberación. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas enfermas que lo que necesitaron fue una liberación. No todas las enfermedades se sanan con dones de sanidades o por ministrar sanidad. Hay muchos que necesitan liberación porque es producido por demonios, por espíritus inmundos. Entonces, el segundo nivel de guerra espiritual es cuando se ministra liberación a otros, y es en tres áreas también, ¿verdad? El espíritu, la mente y el cuerpo. Y luego, el tercer nivel de guerra espiritual es a nivel de las naciones. Cuando hablamos de naciones, sabemos que nación no solo es la tierra, el territorio, sino las personas que habitan las naciones. Y esto pues incluye, por supuesto, ciudades, etcétera. Y también aquí esto es en tres áreas. Hay liberación o guerra espiritual en las naciones a nivel espiritual, ideológico o de la mente, y material. Material en lo que es infraestructura, lo que es pobreza, miseria, eso es material. Y ideológico, pues lo dice la palabra. Y pues hay también problemas espirituales cuando una nación es idólatra o tiene, o le han establecido como autoridad una virgen, un patrono, etcétera. Eso ya son situaciones espirituales. Entonces, amados, la lucha vino. Según 2 Corintios 4:6, que ya lo leímos anteriormente, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, resplandeció en tiempo pasado para iluminación de que del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la cual resplandeció la luz en nuestros corazones? Para que conozcamos la gloria de Dios a través de Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo, o en el carácter de Jesucristo. Esto está en tiempo pasado. La luz ya vino, la luz ya vino. No la espere, porque ya vino. Juan 3:19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿A quién se refiere? A Cristo, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, fíjese, hablamos de la verdad versus la realidad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es Jesús hablando de él como la luz. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos hablando de una luz espiritual, de la misma que dijo en el principio: sea la luz, y la luz fue hecha. Porque cuando dijo sea la luz, lo que salió de la boca de Dios era la palabra, y la palabra es Cristo. Entonces, luego la palabra tomó cuerpo, forma de hombre en el cuerpo de Jesús, y sigue siendo Cristo la palabra. Juan 1 está relacionado directamente con Génesis 1. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Sea la luz fue hecha, es la misma luz que vino al vientre de María y después fue dado a luz, valga la redundancia. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está hablando de la luz espiritual. Isaías 60 del 1 al 3, para mí Isaías 60 también es poderosísimo, es la escritura con la que Dios me llamó al ministerio, por eso se llama Un Nuevo Amanecer. Y yo quiero, cuando yo lo lea, esto es para usted, iglesia: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. No vendrá, ya vino, ha venido tu luz, Jesús es tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, la gloria de Jehová es tu retaguardia. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, como en el principio. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, a tu luz, a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Yo sé que está hablando del nacimiento de Jesús, obviamente, pero después Jesús dijo que Él era la luz del mundo y que a nosotros nos enviaba como luminarias en el mundo. Una vez que Jesús se fue y envió a su Espíritu Santo, nosotros somos la luz del mundo.
Eso es poderoso. Lo menos que puede hacer es gritar y emocionarse, hermano. Nosotros somos esa luz que salió al principio cuando las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y nosotros fuimos hechos, la luz fue hecha. Nosotros somos la luz ahora en Cristo Jesús. Es poderoso. Yo no estoy hablando de la denominación La Luz del Mundo, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo comenzó la guerra espiritual, amados? Desde antes de la fundación del mundo, Génesis 1. ¿Qué es la luz en términos espirituales? La verdad, el ámbito de Dios, la presencia de Dios, revelación, iluminación, excelente. ¿Quién es nuestra luz? Jesús, el que nació en nuestros corazones. ¿Cuándo vino nuestra luz? Cuando Jesús vino a nuestra vida, o cuando le reconocimos a Él como la luz.